Buenos días. Me acabo de dar un golpe en una de esas cositas de cemento. ¿Cómo dolió eso? Estaba leyendo la Biblia y dice: bendecidos son los que hacen la paz, los que buscan la paz. Tú sabes, eso es algo que Jesús nos dijo, algo que nos enseñó, que nosotros debemos buscar la paz. Buscar la paz entre nosotros y nuestros hermanos, buscar la paz entre nosotros y nuestras hermanas, buscar la paz entre nosotros y nuestros padres, nuestros nietos, buscar la paz entre nosotros y nuestras amistades, nuestros vecinos, buscar la paz. Eso requiere a veces involucrarse en problemas. Eso requiere estar activo en una situación. Haciendo bulla ese camión, me está molestando. ¿Viste? ¿Viste qué fácil es enojarse? Cualquiera se puede enojar. ¿Sabes cómo mucha gente vive en su vida? Mira, tráteme bien y yo soy un pan, yo soy dulce, pero trátame mal y te voy a dar el doble. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser un seguidor de Jesús. Cualquiera hace eso. Jesús dijo: bendecidos son los que buscan la paz. Bendecidos son los que buscan la paz. ¿Estás tú buscando la paz en la situación? Mira, una pelea es como un fuego. Y un fuego necesita ciertas cosas para que funcione. Un fuego necesita que haya oxígeno, necesita que haya algo, no sé, madera, gasolina, y necesita que haya calor. Si quitas uno de esos ingredientes, no puede ver un fuego. ¿Tiene sentido? Y la misma cosa con una discusión, con una pelea. Dos personas son los dos requeridos para una pelea. Una persona no puede pelear solo. Llega el punto que se cansan de pelear solo. Si una persona te está hablando mal a ti, tú le estás hablando bien a ellos, es como echarle un hielo arriba, es como echarle agua a esa candela. ¿Entiendes? Y entonces, si vamos a ser seguidores de Jesús, y yo creo que eso es lo que es nuestra meta, porque si queremos ir al cielo, si queremos estar con Dios, si queremos tener una relación con Dios, la manera de hacerlo es por medio del Señor Jesucristo. Yo creo que esa es la única manera. Eso es mi creencia y es lo que veo. Y por eso que hago estos videos, para ayudarte en esa relación con Jesús. Jesús dijo: bendecidos son los que buscan la paz. Entonces mi pregunta es: ¿estás buscando la paz? ¿O eres peleón? ¿Peleona? Eso significa que a lo mejor vas a tener que, para ser bendecido, a ver si tienes un primo y una prima que no están hablando, si conoces un hermano, una hermana que no están hablando, si conoces personas que no se están hablando, a ver cómo puedes ayudar a restaurar esa relación. Bendecidos son los que buscan la paz. ¿Cuál es tu carácter? ¿Eres tú la persona que siempre te estás enojando? Que dice: no se acerque a esa persona. ¿Tú sabes qué? Tú puedes cambiar tu personalidad. Tú puedes decidir que no vas a ser una persona peleona más. Decídelo. Ah, pero este es quien yo soy, yo no voy a cambiar. Dices tú. Si tú decides cambiar, tú puedes cambiar. Si tú decides cambiar, lo único que tienes que hacer es empezar actuando diferente ahora, aunque te sientas falso, hasta que se convierta quien tú eres. Dios va a cambiarte. Dios quiere que busquemos la paz. Dios no quiere que peleamos. Cualquiera puede pelear. Eso no ayuda en nada. Si tú quieres ser bendecido, busca la paz. Bendecidos son los que buscan la paz. Yo quiero ayudarlos para que sean la clase de persona que dicen: esta persona siempre está buscando la paz. Eso es lo que quiero por ustedes. Ese es mi desafío por hoy. Que Dios me lo bendiga grandemente. Los quiero todos. Adiós.